Diferentes demandas son solicitadas por los residentes de la sección La Yagüiza y sus comunidades. El Comité de Desarrollo de La Yagüiza y sus comunidades ha convocado a esta concentración aquí en esta parte de la comunidad, exigiendo lo que es agua potable, el servicio de luz 24 horas para las comunidades comprendidas desde La Paja hasta Gran Parada. También más seguridad, ya que aquí los atracos son el pan de cada día. También tenemos lo que es la no reapertura a la mina de los Farallones, el cual han querido explotar de manera ilegal. Nosotros le llamamos al gobierno central y a las autoridades competentes a que presten atención a estas comunidades y que vengan en auxilio de la misma, ya que no vamos a permitir que nuestros derechos sean ultrajados, ya que nosotros hemos convocado y aquí está la respuesta. La reunión de junta de vecinos, del cual muchas de estas juntas para acá forman parte de nuestra institución, estamos aquí apoyándole, diciéndole: ustedes no están solos, exigiéndole a los representantes del Poder Ejecutivo que cumpla con las promesas que hace a estas comunidades. La Paja, el Guineal están paralizados, todos los comerciantes, todos los trabajos. La Yagüiza está comprendida entre La Paja y el Guineal. Así es que, a luz 24 horas, agua potable, asfaltado de los callejones, que sea retirado el bulldo que está en la entrada de la mina de los Farallones, porque no vamos a permitir que sigan excavando ahí para secar la poca cañada que queda. Portando pancartas en las manos y lanzando consignas, los residentes de estas comunidades se concentraron este miércoles en la carretera que une a los municipios Tenares y San Francisco de Macorís. Le decimos a las autoridades que estas comunidades apenas inician la lucha. Hemos cumplido 2 años entregando documentaciones y le mandamos a las autoridades a decir que estas comunidades, un sinnúmero, más de 30 comunidades, están unificadas para exigir a las autoridades el asfaltado de los caminos vecinales, también el agua potable, que no tenemos agua. La única fuente de agua emana de esa loma de los Farallones y quieren explotarla. Como dice Willy Morel, necesitamos de las autoridades que se lleven ese bulldog, que lo que viven es poniendo la atención a estas comunidades. También la Iglesia Católica se unió a la lucha por las reivindicaciones de las comunidades en esa sesión. También la Iglesia está con estas comunidades. Apoyamos 100% la lucha de estas comunidades. Y le estamos diciendo entonces de nuevo a nuestro gobierno central, también a los ministros que representan cada área de estas, que pedimos que nos pongan atención. Hasta hoy estamos con esta lucha pacífica, hemos entregado documentos ya, todos los ministerios, obra pública, medio ambiente, electricidad, todos tienen ya documentos en sus manos de nuestras necesidades. Entonces estamos exigiendo eso, por favor pónganos atención, porque recuerden que las comunidades, cuando se levantan, entonces las comunidades, como son autónomas, entonces no pueden pararse y no nos vamos a detener hasta que no se nos cumpla entonces con estas necesidades que ya han mencionado los compañeros. Dentro del pliego de demandas están el asfaltado de los caminos vecinales, agua potable, circuito de energía 24 horas, seguridad no a la reapertura de la mina, entre otras. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.